El Laboratorio de Robótica Industrial tiene sus instalaciones en la sede interuniversitaria en Alajuela. A partir del año 2013, la licenciatura y la maestría en ingeniería industrial hacen uso de su equipamiento. Actualmente, seis cursos de la carrera que se imparten tanto en la sede Rodrigo Facio como en la de Occidente y en la de Alajuela utilizan su infraestructura. En este laboratorio se investiga en robótica cognitiva aplicada a procesos fabriles. Soluciones para optimización de procesos como el desarrollo de flujos de producción en ambientes integrados y robóticos, exploración de ambientes peligrosos, interacción humano-robot en ambientes fabriles y procesamiento en lenguaje natural en robots. Bueno, para mí es súper importante que los alumnos tengan esta oportunidad y el, el que tenga un ingeniero industrial la posibilidad... De poder ver funcionando todo eso combinado, ¿eh? le, le abre a uno, digamos, la, la mente para cuando uno llega ya en, en la vida real a tomar decisiones. Todos son temas de automatización que no se estaban viendo en el área de ingeniería industrial como tal, como tenemos aquí. Entonces, eso es un gran avance y una gran oportunidad que están teniendo los, los alumnos y las alumnas en este momento. Actualmente se están desarrollando dispositivos para pequeñas y medianas empresas con el objetivo de resolver problemas y optimizar procesos en plantas industriales automatizando algunas tareas. El AFE es una unidad robótica que lo que busca es la simulación de los procesos en la manufactura de la parte de lo que son eh, granos, bebidas y alimentos. Entonces esta máquina lo que hace es tiene las, los empaques, la máquina determina cuál es el empaque correcto según el tipo de elemento que va a llenar y adentro llena el tipo de granos o líquidos según corresponda. Y simula los procesos de control de calidad y luego un mini proceso de distribución en un almacén. Gracias por continuar aquí en Conciencia. Agradecemos al equipo de producción de Canal UCR que tuvo la oportunidad de visitar este laboratorio recientemente en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Me permito presentar al ingeniero Mauricio Zamora Hernández, profesor e investigador de esta escuela, repito, la Escuela de Ingeniería Industrial de esta universidad. Muchas gracias Mauricio por estar aquí con nosotros en, en Conciencia y por haberle permitido al equipo de producción visitar el, el laboratorio de robótica industrial. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación a, al programa y es un placer para mí estar acá. Eh, lo primero que tengo que preguntarle Mauricio es... ¿Cómo, ¿Cómo se introduce usted en el tema de robótica? Cuéntenos esa, esa, esa parte histórica de, 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 de su vida. ¿Usted hizo la carrera de ingeniería industrial? No, yo soy ingeniero de sistemas. Usted es ingeniero de sistemas. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo se introduce? Bueno, la robótica realmente es una carrera multidisciplinaria. Una de las partes es computación. Las computadoras como tales son, bueno, los, los software que uno hace son sistemas que reciben datos y los procesan, pero digamos, uno siempre queda como intrigado de cómo puedo llevar eso a algo más práctico, algo más concreto, no solo algo tan tangible como el software. Entonces uno comienza ahí a, por decir, a toquetear, a jugar con sistemas electrónicos, igual en la carrera ya un poquitito, y uno se va metiendo en la parte robótica. Yo creo que es como un, un flujo natural que lo llevó ahí. Y por cuestión de la vida terminé trabajando en la escuela de ingeniería industrial. La escuela de ingeniería industrial le está apostando muy fuerte a la robótica como parte del desarrollo de los estudiantes en, para la innovación de las carreras a futuro en Costa Rica. invirtieron en robótica, entonces. Como yo era informático y estaba trabajando un poquito en las partes de programación, me pusieron en la parte robótica. Este es un claro ejemplo, Mauricio, del trabajo multidisciplinario. Digamos, un ingeniero en sistemas, me imagino que hay un eléctrico en algún punto. En hay, realidad un, hay de todo tipo industrial. de carreras, incluso carreras tan diversas que la gente ni siquiera se imagina. Por ejemplo, imaginar? psicología o medicina. dice, ¿qué está haciendo un psicólogo en la parte robótica? Y hay una parte de investigación que es interacción humano-robot, de cómo los humanos, podemos interactuar con los robots y su psicología. Los mecánicos y los eléctricos son los que crean el, el dispositivo tangible. Los programadores, los que los hacen que esos dispositivos tengan cierta lógica y hagan cosas. Y los industriales ayudan a implementar los procesos, construirlos y llevarlos a la práctica en la industria o en los servicios. Mauricio, yo soy totalmente ignorante en el, en, en el tema, pero a mí se me hace que esto es muy caro. O sea, ¿cómo, cómo se genera un laboratorio de robótica? Y, y previo al inicio del programa, usted me comentaba que no solo existe este, sino que tenemos dos más en la Universidad de Costa Rica. En la Escuela de Ingeniería Eléctrica tiene dos. Están Francisco Siles y Federico Ruiz. Ellos tienen el ARCOLAB y el PRISLAB. Ellos tienen, digamos, una, están en la robótica, pero están desde otras aristas. En la parte industrial, yo no estuve en esa etapa, pero ahí estuvieron gente que, que vio la robótica como un medio para, para arrancar. Solo que ellos desde el punto de vista de cómo tomar los dispositivos ya construidos, principalmente, que se usan a nivel mundial y llevarlos para que los estudiantes aprendan a implementarlos en procesos industriales de manufactura y servicios aquí en el país, para construir que la sociedad costera eleven un poquito el nivel de producción y podamos ser más competitivos a nivel mundial. ¿Cómo inician, Mauricio? ¿Con apoyo estrictamente de la Universidad de Costa Rica? ¿Ustedes tienen colaboraciones internacionales o algún tipo de apoyo internacional para levantar un laboratorio de robótica? Se me hace que es muy caro, no tengo ni idea de... de... Yo tampoco te diría los montos porque no estuve ahí, pero cuando yo, lo que yo sé es que cuando iniciaron... Estuvieron haciendo investigación de las tecnologías robóticas a nivel mundial y encontraron un aliado que es Festo en Alemania. Entonces Festo los ayudó a implementar el laboratorio en nuestro laboratorio en, en, en La alajuela, en alajuela y la tecnología que se usa, por ejemplo, uno eh, en otros canales de televisión, digamos nombres, de documentales de manufactura y entonces también de no la producción de carros en Alemania, en otros países, y son dispositivos Festo, entonces son los que tenemos nosotros en el laboratorio. A propósito de un programa que, que grabamos eh, recientemente sobre el Eula, Veíamos recientemente en, en algunas tomas de la televisión robots enfrentando a los pacientes con ébola. Con, con Esa es otra. La robótica actualmente, no, se puede decir que el precio de caro es subjetivo, porque también hay que ver los beneficios que le dan. Exactamente. A eso, Pero por eso, ejemplo, a eso, eso ahorita, hace unos seis meses tal vez, una empresa llamada Aldebarán, con Softbank, lanzaron un pequeño robot llamado Pepper. Ese robot lo que se busca es que vaya a las empresas o las organizaciones a dar servicios. Y son robots conectivos. ¿Qué significa eso? Que te puede ver a vos a la cara, te puede ver a mí, reconoce la diferencia entre quién es usted y quién soy yo, puede reconocer tus gestos, si estás feliz o triste, y la idea es que interactúen con los humanos y le den algún tipo de servicio, que lo lleven a un lugar o le brinden información. Y dice, ese robot debe ser súper caro. Cuesta 1,900 dólares en este momento recién salido al mercado. Menos Porque de 2,000 dólares. Menos de 2,000 dólares en este momento. Y está recién salido hace seis meses. Entonces uno supondría que a mayor producción... Van a tener que bajar los precios. Exactamente. Y es un robot que se la cansa. En este caso particular, el, ro, el robot hablaba con, con es, la paciente. Este robot que te right. digo, el Pepper, además de de los gestos, puede hablar con vos, habla ocho idiomas, y vos puedes hablar y él te responde. Y, y coherentemente. Bueno. Y pues coherentemente. Yo, 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 yo vi esas, esas tomas. Es, es, eso es algo que, que cuesta mucho para nosotros que no somos de la temática entender realmente cómo, cómo es que ustedes hacen funcionar un, un robot. ¿verdad? En realidad no hay que ir tan lejos, porque por ejemplo, si vos compras un carro en Vas a la agencia, te compras uno, muchos de los carros son prácticamente robots. Te ayudan a manejar, aunque vos no te des cuenta. Y están monitoreando todo el ambiente y te ayudan. Es que algo, tal vez, que caemos en un mito de la robótica es que el robot es un humanoide. O una especie de robot de esos como el perdido en el espacio. Existe esa tendencia, exactamente. Pero un robot, prácticamente, su definición más sencilla es cualquier elemento que interactúe con el ambiente y pueda responder a él. Entonces, hasta un teléfono podría ser un robot, pero digamos en software. Correcto o pequeños muñequitos, o los mismos drones que andan por ahí, todos ellos son robots, lo que pasa es que la gente nada más no lo reconoce porque no lo ve como humano, okay. pero robots es cualquier cosa que te ayude a tu vida, que te sirva mucha la palabra robot viene de sirviente, y la idea es que los robots nos sirvan y nos lleven a vivir un estilo de vida más sano, menos nocivo para nuestras labores diarias, por ejemplo, lo, de Levo, lo que vos mencionabas, el que mencioné en Estados Unidos, es un robot que se mete a los cuartos, limpia el ambiente con partículas, contaminantes para que cuando llegue un ser humano no esté dispuesto a infectarse con el ébola. Correcto. Permíteme hacer una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar aquí en Conciencia. Estamos hablando con el ingeniero Mauricio Zamora Hernández, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y hablando casualmente sobre un tema novedoso en conciencia que es la robótica. Mauricio, ¿qué, ¿qué utilidad puede tener la robótica en la Universidad de Costa Rica y, y, y más allá de la universidad en la, en la comunidad nacional? ¿Qué, ¿Qué ejemplos concretos tenemos de robótica en, en Costa Rica que obviamente desconocemos? Realmente la robótica, yo creo que el límite la define la, la, la imaginación, porque uno puede ser robot en lo que usted quiera. Por ejemplo, yo sé en Costa Rica que hay empresas que tenían, por ejemplo, problemas con soldadura. Ey, somos humanos, nos cansamos con el tiempo, tenemos problemas con, con el pegue y, y los desperdicios en la soldadura. Entonces, decidieron invertir en un robot. Entonces, ya su tasa de producción aumentó, la tasa de errores bajó y sus, y sus gustos administrativos bajaron. Y también estar soldando todo el día no es una labor bonita, por decirlo así. Y Porque además el, tiene cierto el, riesgo. Tiene cierto riesgo. El así. robot no asume ese riesgo y, y no hay que pagarle al robot. Bueno, hay que mandarle mantenimiento y comprarlo. Pero igual, digamos, los beneficios que tienen con la robótica son un montón. Por ejemplo, ahorita, hey, la gente no quiere tener hijos, la gente está envejeciendo muy rápido, no tenemos la población de reemplazo que nos vaya a cuidar cuando seamos viejitos, la gente vive más. Entonces, el punto es, ¿quién nos va a cuidar dentro de algunos años? Y robots. ¿Usted cree que habrá la, la capacidad de generar un robot que cuida a una persona cuando, cuando realmente lo requiera? Depende el tipo de, de cuidado que tenga, pero ciertos cuidos básicos ya se podrían dar. Talbe, inclusive ya está buscando robots que le ayuden a los médicos a operar. No puede ser. Ajá, por ejemplo, yo tengo ahí la página RobotiFest, que es un podemos hablar esto más adelante, y ahí he publicado noticias que ya hay robots que le ayudan a los cirujanos a tener operaciones más precisas. Y la tasa, digamos, de infección también baja. Claro, por supuesto. Particularmente en el laboratorio ustedes, eh, ¿en qué están concentrando todas esas acciones en, en el campo de la robótica? Ok, la bot. La Universidad de Costa Rica tiene varios aristas en robótica. La ingeniería eléctrica tiene otro, nosotros tenemos uno particular. El de nosotros es buscar que los estudiantes conozcan los robots en la universidad. ¿Para qué? Para, uno, que le pierdan el miedo. Tal vez un punto que limita la robótica es el miedo intrínseco que le tienen a, a usarla, que piensan que eso es como para alguien muy, muy elaborado, muy, un astronauta, o algo así. Entonces la idea es que conozcan los robots, que practiquen desde la universidad, para que cuando salgan al, al, al trabajo, al mercado laboral, tengan la capacidad ya de pensar e implementar soluciones robóticas. Y que digan a la gente, no, no, no es tan difícil y todo. Y además un, otro beneficio, que fueron los videos que se van a mostrar acá, que habla la otra profesora Ángela García, que es que, que lo puedan ver y que aprendan a hablar con otro tipo de personas. Porque como hablamos anteriormente, la robótica es completamente multidisciplinaria. Entonces, usted, digamos, experto en ingeniería industrial, tiene que saber cómo hablar con ingeniero eléctrico, con ingeniero mecánico, con el informático, para tomar todos esos criterios. Y agruparlos en una única solución robótica y automatizada. Llegará el momento en que un robot pueda impartir lecciones en la Universidad de Costa Rica? No lo, no podría decirte que no, que sí. Puede ser que en algún futuro que sí. En este momento está un poquito difícil, porque hay cierto miedo a esos cambios. No, allá hay un problema <laughs> psicológico, por cierto, es tema el valle de, de la incertidumbre, que es que cuando uno ve un robot muy, muy igual al ser humano, el ser humano tiende a rechazarlo. Ya han habido experimentos de esos en otros países que ponen a un geminoide, que es un robot que parece ser humano. Y al inicio no se dan cuenta, pero ya cuando lo ven, ya dicen: aquí hay algo extraño, no le veo los movimientos, le falta como esa chispita de vida, y ya comienza a caer como cierta reacción. Tal vez un robot que sí se vea como un robot sea más fácil. Y si lo vemos en la parte educativa, ya están un cierto tipo de robots pequeñitos, que son en primaria y secundaria, para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades. Se ha, se ha intentado eso a nivel mundial. Sí, con eh, la sí, parte de sí, sí. los geminoides. Interesante. O sea, la robótica, como te digo, tiene demasiadas aristas y demasiados puntos de vista. Entonces hay investigación en psicología, en robots autónomos, en robots que entienden el ser humano. Y me imagino que los psicólogos han podido estudiar la reacción de los estudiantes al estar al frente de, de un aparato. En realidad realmente. para eso los construyen, porque el geminóide sí es un poquito más, digamos, lenticidio. ¿Más tiezo? Más tieso, decir. digamos, lo que se busca es simular el comportamiento de los seres humanos, pero sobre todo en sus facciones físicas y cómo se comporta. Entonces usualmente no los ve como sentados, que tienen movimientos... Limitados, pero lo que se busca es ver la reacción del ser humano. También hay un experimento, un robot que parece una pequeña foca que se usa con gente con autismo o adultos mayores que tienen depresión y han tenido muy buenos resultados también. Entonces, ahí ven un robot que reacciona a los estímulos que lo caricen, que lo como si fuera una mascota de verdad y la gente tiene buenos resultados. Volviendo al, al tema del ébola, eh, que, que es un tema muy, muy, muy reciente y nos están invadiendo con, con todo tipo de, de información tiene mucho sentido el tener un robot para, para evitar casualmente ese, ese contagio. Sí, claro. Que, que, es, que, es, que es altamente probable, digamos, el contagio si, si, si hay un, un descuido. El, al robot no, no le va a pasar absolutamente nada. No. Y lo más interesante es que el médico estaba siguiendo, el médico estaba detrás de la pantalla, como diríamos, ¿verdad? Pero estaba siguiendo exactamente toda la información que el robot, del robot estaba transmitiendo. ¿verdad? En realidad, también podemos enfocarnos en la robótica como estemos automatizados. Ya hay en el mercado dispositivos de telemedicina, que le ayudan al médico a la distancia a atenderte. Por ejemplo, vos estás en lugares muy lejos, entonces hay pequeños dispositivos que vos los conectas aquí a tu cuerpo, mandan indicadores básicos de salud, y un doctor a la distancia podría tener algún tipo de diagnóstico básico. Entonces ahí hay un... Se minimiza el contacto, pero a la vez también se maximiza la eficiencia de los médicos que pueden abarcar una área más grande, pasando un pequeño punto. Esto es algo interesante, Mauricio. Eh, no pueden generar información un robot, digamos, ¿no? ellos no pueden inventar información, necesitan, necesitan, eh, vamos a ver, ellos ellos sí. transmiten a través de ciertos instrumentos. En realidad el, el, el robot como el robot debería ser capaz de interactuar con el ambiente y para interactuar con el ambiente ocupa conocer información del ambiente. ¿Cómo lo logran? Usualmente a través de sensores y cámaras. Exacto. Entonces están sensando la temperatura en el ambiente, tu posición con cámaras de, 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 de video, con, con, con computer vision sensores de humedad, de acidez, de cualquier elemento los toman, con esas variables crean algoritmos, los analizan y generan respuestas. Esas respuestas pueden ser un movimiento o mandar información a otro lugar o, o actuar en un componente, abrir una puerta, lo que fuera. Qué impresionante. Eh, vamos a ver cómo se proyecta el laboratorio ustedes hacia, hacia, dónde, hacia dónde van, digamos. Ustedes tienen que tener metas. Tenemos eh. una, una fase de orden. La robótica como tal ocupa cierto desarrollo. Entonces, en este momento, nuestros planes curriculares han venido cambiando para ir tomando los estudiantes y ir formándolos desde, desde los conceptos básicos hasta elevarlos a conceptos avanzados. Y ahí usamos diferentes técnicas de robótica. Por ejemplo, inicialmente estamos usando unos dispositivos automatizados, se llaman arduinos, sumamente baratos, open source. Uno puede conseguirlos hasta por 30 dólares aquí en el país. Y con eso se las técnicas básicas de programación y sensores, por ejemplo. En el curso de, que ustedes fueron a tomar, ahí se vio donde estaban aplicando conceptos básicos de actuadores y otros elementos que también usan en robótica, que tenemos una, una sección en eso en el laboratorio. Y la idea es llevándolos hasta nuestro robot más avanzados, que son los brazos robóticos, para enseñarles cómo se toman los procesos, se automatizan y se ponen en producción. Y una vez que estén ahí, ya comenzamos a hacer variables. Comenzamos a probar diferentes algoritmos de secuenciamiento, que el robot tome decisiones mejores técnicas de producir, cómo se pueden aplicar diferentes técnicas para mejorar los procesos de producción. Y a eso estamos. Estamos creando todo un esquema, un ecosistema en los estudiantes y montándoles las bases para que ellos se sientan más conformes y a gusto usando la tecnología. Excelente. Vamos a hacer una segunda pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos hablando con el ingeniero Mauricio Zamora sobre el laboratorio de robótica en la Escuela de Ingeniería Industrial. Ya, ya se mencionó de alguna forma, Mauricio, pero cuénteme la reacción de los estudiantes de grado y posgrado con respecto a, al tema de la robótica. Eh, y, 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 a, y le voy a preguntar a, a, anteriormente, y se me ha olvidado, ¿hace cuánto tenemos este laboratorio en la Escuela de Ingeniería? Ok, el laboratorio tiene aproximadamente casi cuatro años. Cuatro años, es lo, lo que pensé. Eh, la reacción de los estudiantes primero es de mucha emoción, porque estamos hablando de robótica y de todo el mundo llama la atención a robótica. Y tenemos principalmente dos grupos, los de pregrado y posgrado. Los de pregrado, lo que nos dedicamos al laboratorio es enseñarles las técnicas básicas de robótica y su formación básica para que aprendan a implementar robótica en las industrias y servicios, en la manufactura, y aprendan a interactuar con otras disciplinas. ¿No hubo cierto miedo ahí al inicio? Por al inicio de tuvo miedo, normal. como todo normal en cualquier disciplina, pero ya una vez que ellos la... La, la ven y ya las generaciones superiores la usan, las inferiores la toman como parte natural de su conocimiento. Entonces muchos ya ellos esperan con ansias usarla. Pero la primera generación fue la que nos dificultó más. En, y, en el video vimos que hay laboratorios en otras, en otras sedes. ¿Cómo se insertan los estudiantes? En realidad en solo tenemos un único laboratorio que está en una única sede y las demás sedes van al laboratorio en escuela a trabajar ahí. Entonces hay un antes y un después de, de, hay, de, de, de estos laboratorios. Inclusive ya en varios cursos la currícula se cambió para poder aplicar la robótica como parte natural de, de pruebas y ensayos en otros cursos diferentes de robótica como tal. Los estudiantes de posgrado tienen la oportunidad de experimentar. Llevan eh, varios cursos y algunos están haciendo su tesis de no, investigación final en el lautrogrado. Innovadores, final. me imagino, ideas que a ustedes no se les pudo haber imaginado. Me imagino que todo eso destaca ¿eh? un estudiante de posgrado. Pa parte de la idea de posgrado es que ellos investiguen en el estado del arte y vean qué se hace a nivel mundial que ellos no hayan hecho y creen algo no completamente innovador. Exactamente. Eh, hablemos un poquito de patentes. ¿Todo eso es patentable en, en, en nuestro país, en nuestro ambiente? Todos los algoritmos podrían ser patentables en nuestro país y en nuestro ambiente. Ah, ah, lo, que, lo que pasa te, es que yo no estoy ah, metido en el área de patentes, sí te desconozco las, las implicaciones legales. Pero cualquier algoritmo se podría patentizar. Se podría patentizar. ¿Y, y hay algún ejemplo concreto? Fíjate que en eso sí si te quedo, mal, no, no sabría decirte si no, han no, patentizado no, no, no en la robótica. Hay patentes en otras áreas, pero en Porque robótica. podría ser algo totalmente novedoso que donde, donde la universidad reciba ciertos beneficios por el uso de esa, de esa patente. Me ¿verdad? parece muy bien, en realidad. O, o, el, o el mismo profesor o el mismo En realidad sería bonito que la nada. universidad genera algún tipo de patente para tomar los recursos y volverlos a inyectar en nuestra universidad para volver a hacer que la robótica sea más universal. Eso sería lo que yo pensaría como profesor. Correcto. Y, 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 bueno, muchos estamos luchando para que las cosas no se patenten, ¿verdad? Para que sean de acceso libre y todo ese... No, tipo No, no, uno de, puede patentizarlas, pero darle acceso universal. Exactamente, exacto. Sí, aún siendo dueño no, de, pues, exactamente. De, 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 de la patente. Quiero, quiero que destaquemos aún más esa, esa multidisciplinaridad que existe en este campo de la, de, 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 de la robótica. Existiendo otros dos laboratorios. Hay interacción entre los tres laboratorios de robótica. No todavía, no todavía, pero, pero esperamos en algún momento tenerlo. Lo que pasa es que cada un laboratorio está en su fase de maduración, por decirlo así. Entonces cuando estemos bien maduros ya podemos comenzar a intercambiar más conocimiento. Porque usted mencionó el de, pero, el de Francisco, el de Francisco Siles, por ejemplo, que está trabajando eh, la parte del deporte, particularmente la parte del de patrones, la, la, particularmente algo con el, con, con el fútbol. Que uno no se imagina que un robot tenga que aportar que aportar Por en, ejemplo, en nosotros queremos, estamos ya iniciando una parte de investigación, que es la parte de los robots que interactúen en un ambiente no controlado. Hay varios tipos de robótica. La que llama playback, que es prácticamente un laboratorio en, en un lugar de ambiente controlado que nada cambia. Entonces, toma este vaso que llega acá, lo coloca acá, le pone una pieza y sigue. Pero, ¿qué pasa en un ambiente donde cualquier eh, puede llegar pieza de diferentes formas? Inclusive, se le podría caer al robot un vaso y el robot tiene que aprender a recogerlo y tomarlo. O inclusive, yo estoy en un operario, hablo con usted que es un robot, le digo, robot, por favor, páseme el vaso y me lo trae acá. Ya esa implicación de darle un comando, ya estamos hablando de robótica e artificial. Y hacia eso vamos. ¿Y lo... Que ya que los robots sean más inteligentes. No ¿Y, solo... se ¿Y se va a lograr eso, Mauricio? Se está comenzando a lograr. A ¿Sí? nivel mundial, nosotros esperamos llegar a los mismos niveles entre poco. No puede ser. Dentro de poco. En nuestra fe. ¿Y poco.? El tiempo significa un par de años, un par de años. Algo, algo impresionante. Hablamos de, de este evento que ocurrió... Y pueden profundizar es eh, si vamos más, va más adelantado en la parte del conocimiento de movimientos a través de cámaras en la parte de fútbol, pero esos conocimientos también se pueden aplicar en otros áreas. En cualquier otra área, claro. De, el, el, este evento que ocurrió en el mes de agosto pasado, Robotifest, ¿Quién, ¿quién lo organiza? ¿Cuál es el propósito? Robotifest lo organiza en la Escuela en Industrial. Y tiene varios propósitos. Uno es. Es una actividad a nivel nacional. Es a nivel nacional. Pues, puede participar cualquier otro grupo de Está otra abierta, universidad. Está abierta completamente al abierta, público, abierta. inclusive hay a la gente. Privada. O, aunque no tenga est eh, estudios universitarios. De nuestros nuestro límite de edad son 15 años para arriba, no hay tope máximo. Y lo que buscamos es. Bueno, primero que todo, no, no tiene que violentar las reglas de, de valor de la Universidad de Costa Rica, entonces no puede aumentar la violencia ni esas cosas. Lo que buscamos es tomar a la gente y motivarla en la creación e innovación de soluciones robóticas. Lo otro es que también fomentamos robótica que le ayude a la sociedad y que le contribuya al país. Buscar gente que tal vez está interesada, pero no, no, ha, no ha dado el pequeño salto, y motivarla a que se meta en la área tecnológica y que estudie carreras de ciencia, tecnología, ingeniería o matemática, los famosos STEM. Y lo otro es mostrarle a la comunidad y al país que la robótica no es algo del otro mundo. Entonces, queremos acercar a la comunidad a la robótica y la robótica a la comunidad para que vean su, su utilidad y su practicidad. ¿Cuántos proyectos o cuántos asistentes o cuántos es, participantes eh, tuvimos en el último? En Robotifest? el último se escribieron aproximadamente 40. Llegaron como 30, pero de esos que no llegaron, algunos justificaron por qué y era que su robot se destruyeron, porque algunos eran robots que iban al espacio con una, una tecnología aeroespacial. Entonces, sí, haciendo experimentos previos, se dañaron y no pudieron arreglar. Pero sí hemos tenido un incremento bastante radical en las últimas tres ediciones que hemos tenido, solamente en agosto. Y pasaron como 16 a 25, 40. Que es, un, que es un número enorme. A mí me sorprende que usted me haya primer... que son como 40. Sí, lo que pasa es que este último año tuvimos cuatro categorías, o solamente teníamos dos. Entonces yo creo que eso también ayudaba a que hubiera más inscripción. Y lo otro es que ya la gente está viendo que la gente puede hacer cosas. Y tampoco hay que invertir miles de miles de dólares en crear un robot funcional. Hay empíricos en esto. Hay empíricos como todo, gente técnica. Muchos cuando uno hace Robotifers es muy lindo. Inclusive el primer Robotifers, recuerdo que llegó un padre con su hijo. Estaban haciendo un dispositivo y el dispositivo lo hicieron con partes reciclables de otros sistemas electrónicos. es que Eso es lo que motiva a uno como profesor y como en la universidad. Uno se sentía hasta bien al ver esas cosas. El año pasado, unas categorías, por ejemplo, la ganaron unas, un grupo de puras mujeres, que eso también es bueno de notarlo, solamente las mujeres a veces no están muy metidas en la parte de ingeniería, y eran unas estudiantes del Colegio Científico de San Ramón. Hicieron un dispositivo robótico para análisis de agua. Entonces ya uno ve que también hay un cierto valor a la parte de la salud humana. Dispositivos que están coronando el agua en diferentes lugares y ahora el agua es un, un elemento que está causando problemas a las comunidades aquí. Interesante. En Mauricio, debo agradecerle su disponibilidad y, y compartir todos esos conocimientos tan novedosos aquí en Conciencia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No descartemos de que vamos a continuar en contacto con, con, con ustedes y, 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 y sería interesante en un próximo programa invitar a algunos de esos estudiantes que han participado, obviamente con la supervisión de, de ustedes como profesores. En un futuro cercano. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Les agradecemos eh, su atención a Conciencia el día de, de hoy. Y me permito invitarlos e invitarlas a que continúen con la programación de Canal UCR.